en calidad de suplente. Esta semana hemos hecho una reunión de la Comisión de Fiscalización por el informe de conocimiento de la auditoría. La Comisión de Fiscalización del GAD Municipal de Girón resuelve. Primero, oficiar a la Dirección de Obras Públicas, Dirección de Servicios Públicos, Unidad de Gestión Ambiental y Avalúos y Catastros en razón de que se pronuncien respecto a las acciones tomadas y el estado actual de las mismas en cumplimiento de los pedidos y observaciones de auditoría interna sobre el examen especial a los procesos de determinación, elaboración y emisión de los catastros en la Jefatura de Avalúos y Catastros y demás unidades relacionadas en el Gobierno Autónomo Centralizado Municipal de Girón por el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2013 y el 31 de diciembre del 2015, realizado por la Unidad de Auditoría Interna del GAD Municipal de Girón. Segundo, oficiar a la doctora Jenny Plaza Rodríguez, Auditora General Interna del GAD Municipal de Girón, para que exponga y justifique sus acciones tomadas en la administración anterior para que se dé la recuperación económica de las obras ejecutadas en el cuadro que adjunta a su informe sobre el examen especial a los procesos de determinación, elaboración y emisión de los catastros en la Jefatura de Avalúos y Catastros y demás unidades relacionadas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón por el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2013 y 14 de mayo del 2014, realizado por la Unidad de Auditoría Interna del GAD Municipal de Girón, en las cuales no se realizó la determinación de contribución especial de mejoras. El no cobro de las contribuciones especiales de algunas obras que se han realizado aquí en Girón, como tenemos la construcción del Parque Infantil de las Rosas, la construcción de veredas en el Centro Parroquial de San Gerardo, la pavimentación de la calle Arturo Sández entre Julio Calle y Jorge Araujo, la construcción del parque lineal de Pambadel, mejoramiento de la red de distribución de agua potable del Centro Cantonal de Girón, Zona Norte, mejoramiento de red de distribución de agua potable del Centro Cantonal de Girón, Zona Norte, mejoramiento de la red de distribución de agua potable del Centro Cantonal, Zona Sur y el adoquinamiento de las calles en el Centro Parroquial de San Gerardo. Pero sí nos ha preocupado que en la administración anterior no se haya dado el trámite necesario para que se haga la recaudación de la contribución especial de mejoras. Y es ahora que Auditoría nos presenta este borrador que realmente la comisión preocupada pues, ha dado su criterio al respecto, ¿no? Y que se vea realmente qué hizo Auditoría en la administración anterior en su debido tiempo, por qué no se reclamó. Llama realmente la atención de por qué en el momento oportuno no se hicieron las recuperaciones de las mismas. Por lo tanto, la Comisión de Fiscalización se ha reunido y está en este momento recabando información para tener después un pronunciamiento con la documentación habilitante del caso y es la manera correcta de proceder. Pero lo que nos sorprende es que desde el año 2011 la administración anterior un valor de $850,000 que se hizo con inversión, con fondos propios, con créditos, no se recuperó un solo centavo. Y la auditora ha sido clara que la responsabilidad, si bien en su momento ellos no lo hicieron, la responsabilidad ahora cae sobre nosotros. Sabemos lo que ha causado la recuperación de los $660,000 de la última obra de regeneración urbana. Este es un tema muy delicado, es un tema muy complejo, en el cual yo sí enmarco y más bien sugiero de que para una siguiente sesión ya no estemos solamente los concejales. Realmente debería ser el de parte del Ejecutivo y de parte también de los técnicos, de las distintas, sobre todo servicios públicos y obras públicas, que son los que están enmarcados en esto. Porque si bien es cierto, creo el 90% es de lo que no se ha hecho esta recuperación es de la administración anterior. Sin embargo, no estamos exentos nosotros de cumplirlo con esto.